Bienvenido a la receta de Mamá Rosario. Hoy vamos a hacer un plato riquísimo, que se trata de una ternerita tierna, que ya la tenemos aquí cortada a trocito y lavadita, y la vamos a hacer con verdurita y todas las cositas que vamos a utilizar, lo voy a decir a continuación. Le vamos a poner media cebolla picada, que ya la tengo picada, digo ya, como me habéis visto tantas veces cortar verdura, pues para que el vídeo no se haga tan largo. Media cebolla picada, una hoja de laurel, un par de dientes de ajo, zanahoria cortada a rodajitas, en este caso es una zanahoria, medio puerro, también para que haga un contraste, una combinación de sabores, unas poquitas de pasa, nueces, le vamos a poner pimienta, comino, albahaca, orégano, sal, nuestro aceite de oliva, nuestro vino y por supuesto patata, que como tiene diferente cocción, pues la pondremos casi al final, cuando ya esté el plato medio terminado o a la mitad. Así que ahora comenzamos poniendo nuestro aceite de oliva en la cacerola, cubriendo el fondo. Este plato lo mismo se puede hacer en verano que en invierno, puesto que es un plato que te deja satisfecha, pero no es un plato hipercalórico. O sea que se puede hacer tanto en esta estación como en primavera, como en verano, cuando queráis. Ahora el aceite lo vamos a poner a calentar, pero antes, como de todas maneras va a ir cogiendo calor, para ir adelantando ponemos el fuego al 9, que es el máximo que tiene la cocina, que ya lo digo muchas veces, y ponemos la cebolla ya cortadita, nuestra hoja de laurel y el ajo, así. También le vamos a poner el puerro. Y en cuanto sude la cebolla y todo lo que lleva, añadiremos los demás ingredientes. Vamos a ponerle el puerro también, ya ponemos la cacerola aquí centrada en su sitio. Ponemos el puerro, con cuidadito que no se nos vaya ahí la mano y caiga la... Vamos, que no pasaría nada, pero así. Y ahora esperamos que el aceite se caliente, que esto empiece a sudar, y ya añadimos los demás ingredientes hasta poner nuestra carne con todas las especias que antes he citado. Vamos a esperar que se caliente. Bueno, ya está el aceite caliente, esto se está pochando y le queda solamente unos segundos para rehogar la carne. Bueno, ya esto está poniéndose doradito y antes de que se queme, como ya está tiernecito, le vamos a rehogar nuestra ternera, que siempre que le pidáis al carnicero ternera, decirle que os la dé tierna, puesto que la ternera tierna es mucho más fácil de ponerse pronto tiernecita y aparte tiene otro sabor totalmente diferente. Así que la rehogamos. Ahora bajaremos un poquitín el fuego para que no se nos pegue, para poderle poner las especias y la sal. Aquí la dejamos un momentito, vamos a bajar el fuego un poquitín, no mucho, pero para que no se nos pegue. Le vamos a poner una pizca de pimienta negra, que puede ser también blanca, una pizquita. Esto es simplemente para que le dé mucho sabor, porque las comidas sin sabor, pues la verdad que no son agradables. Un poco de comino, que esto ya es una cosa que no necesariamente la tenéis que poner si no la tenéis en casa. Yo es que se la pongo porque a mí me encanta echar todas las especias que puedo. Que no es imprescindible, lo que quise decir. Esto, albahaca. La albahaca también es una hierba aromática que a las carnes y al pescado le viene fenomenal. También se espolvorea un poquito. Aparte también el orégano, que esto le da un gusto exquisito. Este orégano es natural, vamos, natural Norber, que viene en bote, de estos de bolsita que se compra suelto, pero que lo echamos en el bote del orégano. A continuación la sal, para que la vaya tomando. Echamos un puñadito de sal, generoso, pero tampoco una barbaridad, que siempre lo digo, en la sal no nos podemos pasar nunca. Y ahora esperar un momentito que me enjuague las manos y seguimos. Bueno, ya estoy aquí, que no puedo soportar las manos con la sal pegada.
Esto lo rehogamos ahora con todas las especias y la sal. Y esta carne tiene que estar de vicio, vamos, porque esto es un manjar exquisito. Yo tengo grabado muchos platos que podrán pareceros repetidos, pero ninguna carne, ni ningún pescado, ni nada de lo que yo tengo es repetido. Todo tiene algo diferente. Y como hay gente nueva, suscriptores nuevos, pues yo creo que le apetecerá ver platos nuevos que a lo mejor no han encontrado en mi canal. Así que este plato va dedicado a todos los suscriptores nuevos, a todos en general, pero a ellos en particular. Bueno, ya que está esto así, ahora le vamos a poner un chorreón de vino, que puede ser manzanilla, vino blanco, el que más os guste o el que tengáis más a la mano. Esto, su vinito. Después le vamos a dejar esto aquí, para no perder los pasos. Le vamos a poner esta zanahoria que la he cortado a rodajitas, que es una zanahoria entera. Después, una vez que la carne ya esté, digamos, media tierna, es cuando se le ponen las patatas. Nunca jamás se le puede poner todo junto a la comida, puesto que cada cosa tiene un tipo de cocción diferente. Y ahora le vamos a poner, para dar un contraste de sabor, pasas, que estos son, se quedan aquí diluidas luego entre la salsa y le da un sabor maravilloso. Y unas nueces cortaditas pequeñitas. Todo esto lo vamos a dejar aquí tapadito y esto empezará a soltar caldo, que lo veréis ahora cuando esto ya esté hirviendo. Y cuando ya esté la carne media tierna, pues entonces será el momento de ponerle nuestras patatas y añadirle el agua. Pero mientras, de agua, nada de nada. Se tapa, se baja el fuego y se deja cocer lentamente. Un momentito, la tapadera y lo ponemos aquí a fuego medio alto, al 7. Bueno, pues como os dije, sin agua ninguna, son simplemente con el vapor. La carne ya veis que está hirviendo y no necesariamente tiene que estar cubierta de agua. En el momento que yo la esté mirando y no la deje, porque las cosas no se pueden abandonar, pues luego ya será cuando veréis los siguientes pasos de ponerle sus patatas, su agua y si le vamos a poner, por ejemplo, algún colorante o alguna cosa natural como la cúrcuma, por ejemplo, o el jengibre, ya eso lo veremos después. Ahora la dejamos aquí tranquila a reposar y luego ya seguiremos contándonos todo el proceso de este rico plato. Bueno, vamos a darle una vueltecita a la ternera. Todavía es poco tiempo, puesto que yo lo hago en una olla normal, pero claro, se tarda más tiempo, pero el sabor es exquisito. No es lo mismo hacer una comida en la olla express que hacerla en una cacerola normal. Le voy a poner unos poquitos de guisante que se me olvidó antes, pero esto lo admite perfectamente y le da también más sabor y más colorido al plato. Aquí va a estar sin agua ninguna todavía, hasta que ya la ternera esté media tierna, que le pueda poner las patatas, su agua y en este caso, como dije antes, le voy a poner cúrcuma, que la cúrcuma es un antiinflamatorio natural y viene muy bien para todo tipo de enfermedades reumatológicas. Así que, diciendo ya este consejo, me quedo esperando hasta poner las patatas. Bueno, he echado 4 patatas gordas cortadas a trozos y lo he rociado con un poquito de cúrcuma. Ya me estaba quedando sin tiempo, digo, bueno, pues lo hago y ahora volvemos otra vez a seguir con la grabación. Esto ya está cubierto de agua, que le he puesto yo un vaso y medio de agua, con la idea de que la patata se ponga tierna y la carne se acaba también de poner tierna, puesto que la carne, como sabéis, es ternera y tarda un poquito más que la carne normal de cerdo. Bueno, normal. Normales son todas las carnes. Lo voy a dejar aquí al fuego, a fuego lento, y esto en media hora más o menos lo tenemos ya. Luego os diré exactamente el tiempo que ha sido en total y también todos los ingredientes os lo dejo siempre al principio del vídeo, pero ahora vamos a esperar hasta que esté el plato terminado y poderlo emplatar. Bueno, vamos a mirar nuestro guiso. Y como veis, está súper cremoso y ya terminado. Ya está el fuego apagado, pero aún permanecen aquí las burbujitas. Así que me quedo emplatando y ahora ya nos despedimos.
Fijaos qué plato más rico y tengo un olor en la casa extraordinario. Así es como me gusta a mí la comida, que no tenga cal, que no sea caldosa. ¿Veis? Cremosidad. Ahora nos quedamos emplatando. Bueno, pues aquí nuestro resultado de la carne con verdurita, la ternera con verdurita y patata, que está riquísima y súper tierna. Y si os ha gustado el vídeo, os pido que me deis un like. Y si aún no os habéis suscrito a mi canal, espero que lo hagáis pronto y os quedéis conmigo. En el invierno suelo poner menos vídeos, puesto que ya sabéis mi problema de fibromialgia y las manos se me inflaman y no puedo estar mucho tiempo de pie. Pero todo el tiempo que yo pueda y tenga fuerza, estaré por aquí con vosotros. Fijaos la mano cómo se me pone de inflamada. Entonces me duele muchísimo y me cuesta. Pero bueno, aquí estaremos el tiempo que haga falta con vosotros. Venga, chao.